Hay demasiado, demasiado de tanto, imagen soportar. Si solo hay una vida contigo yo quiero estar. Madama Ayahuasca. Avui ens visiten adolescents i cats, entre nosaltres els creadors d'una cançó molt famosa que parla de sirenes, que ja tothom coneix. És el grup, diuen, més pijo de tot l'estat, i els hi preguntarem si ells es consideren pijos o no es consideren pijos. Pijos. I estem parlant... Pijos magníficos. En català és pijos, en castellano és pijos. Hoy hablamos con Taburete, hola, Willy, hola. I Antón. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Barcelona? Pues muy bien, la verdad que siempre que venimos aquí está bonita, nos trata muy bien la gente. Es la ciudad más bonita de España. Es de las más bonitas, sin lugar a dudas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Y la segunda más bonita, si Barcelona es la primera? Pues hemos conocido este año toda la zona de... La segunda más bonita es San Sebastián, para mí, yo creo. Yo creo que Sebastián también, es una ciudad. Pero he estado yo en la Costa Brava hace poco y me ha encantado todo, sí, lo de Cadaqués. Cadaqués. ¡Hombre! Pero es que Cadaqués es el mejor pueblo de España, no, no ciudad. Estuve en... ¿Cómo se llama el pueblo que estuve? El hotel lo tenía en Pals. Oh, en Pals. Palos. Y también está bien Pals, pero Cadaqués... No, pero toda la mezcla, y me hice interior, me hice por la costa, todo. Claro. Y la verdad que muy, muy bonito y muy desconocido. ¿Verdad? Verdad, hombre, igual para vosotros no, pero no es un sitio que es un paraíso. De hecho es paraíso de, creo, de la humanidad, sí, es, mundo, es patrimonio de la humanidad, patrimonio del mundo mundial, patrimonio. A ver, Cap de Creus. Después de hablar de un poco de turismo, vamos a hablar de música. Tenéis más de 1,5 millones de oyentes mensuales a Spotify. Estaba ese el caso de esto, ¿lo sabíais? Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que no? Hostia, no, no hay sabía. Gente que le importa más o menos, o sea, nosotros sí que nos vamos mirando. A ver, 1,5 millones, ¿esto ya es petarlo? Sí, a ver, pero es que también luego hay grupos que tienen muchos oyentes. Yo petarlo considero lo que nos pasa con los conciertos, que es que conseguimos llenar casi todos, y eso es lo que para mí, o sea, lo que considero que es un poco petarlo. Pero bueno, la verdad es que, no sé, llevamos sin parar de girar 4 años ya prácticamente, sin parar, y las cosas, no sé, las cosas van muy bien. ¿Y no estás cansados ya de girar y girar? No, la verdad es que uno no se cansa. De todas maneras pararemos, ¿eh? Después de este verano haremos ataque a Sudamérica. Y después pararemos casi todo el año. Hombre, es que debéis tener ganas de tener un verano tranquilo. ¿Pero vais a parar para estar con vosotros mismos o para estar creando otro disco? Lo bueno es que con los discos no tenemos esa presión de tener que componer las canciones cuando acabas la gira y seguir componiendo. Se ha ido haciendo de una manera simultánea a la que íbamos girando, y las canciones del siguiente disco que ya las tenéis, viene, ya están todas. ¿Tenéis algún pen con el MP3 o algo? No, para regalarlo un poco, ¿no? Nada. No tenéis. Entonces lo bueno es que no hay esa presión. El año que viene no tocaremos. Grabaremos el disco durante un mes y medio, que vendremos a grabarlo aquí en Figueras. Marco Figueras. A estar un mes tranquilos grabándolo, y luego de ahí descanso y calma hasta que salga. Qué bien. Muy bien, hablábamos de 1,5 millones de oyentes mensuales. Hemos hecho un ranking de Spotify y hemos comparado los oyentes mensuales que tenéis vosotros con algunos otros grupos. Uh-huh. Es un pequeño juego, tenemos un poco de complejo de hormiguero barato, de resistencia aún más barata. Porque, muy barato todo. Todo muy barato, sobre todo muy barato. Como podéis comprobar. Pero con ilusión. A ver, vamos a poner algunas canciones, algunos grupos, y tenéis que decir si tienen más o menos oyentes que vosotros en Spotify. Me gustan los juegos estos. Hay algunos grupos que son súper míticos, ¿eh? Vamos a empezar por el primero. Pompón. Vale, vosotros 1,5 millones. El Canto del Loco tiene más o menos que vosotros. Tenemos que estar muy a la par, ¿eh? Muy a la par, o sea, pero yo diría que tienen menos. Tienen menos también. Yo diría 1,200,000, 1,300,000. Pero muy a la par, ¿no? Sí, muy parecido. Negativo, tienen más. ¡Ah! 1,6 millones por 100,000. Está muy justo, muy pero igualado, muy igualado. Tiene que ser dicho que no ha habido nunca mejor grupo que El Canto del Loco. Que El Canto del Loco. Pero gracias, lo primero que tienen, 2008-2009. Pero que estuvéis, o sea, este verbo me está costando mucho. No lo diré, estáis, da igual. Que estáis muy cerca, que esto es muy bueno. Sí, o sea, bueno, pero es muy un grupo fuerte, que ya no está. O sea, claro. Decir, no es un grupo tampoco con el que... Nosotros todavía no hemos llegado a lo que era El Canto del Loco. Yo nunca, creo que si os dejáis en bucle todas las noches vais a superar El Canto del Loco. Vamos a intentarlo. Vale, siguiente. No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
Vale, Leiva, ¿tiene más o menos oyentes en Spotify que vosotros? Ha sacado un nuevo disco hace poco, puede que tenga más. Pues tiene menos. Ah. 1.400.000. Bueno, pero estamos todos ahí. Estamos todos en, en la pomada. Eso fluctúa cada mes. Somos, baja un depende poco del mes. Somos pícaros, somos pícaros. A ver ahora. Por eso espera. La oreja de Van Gogh, buena iba a decir, pero no, la antigua, quería decir, perdón. Respeta iba a decirte perdón. Yo. Estos tienen muchísimo, estos tienen más, porque en México siguen petando claro muchísimo. Pues sí, tienen más de 3 millones de oyentes claro mensuales. Es que ellos en México tienen, bueno, un fandom muy heavy. Muy gordo. No, si no existiera yo, México, a lo mejor yo, estás no, empatado. Pero siempre que siga existiendo, yo, que cuando voy en coche y no sé qué escuchar, me pongo siempre la oreja de Van Gogh 2008 y estoy contento. El viaje de Copperpot es un disco para la historia. Es muy fuerte. O lo que te conté mientras te hacías la dormida. También. Bueno, a ver, vamos a, estamos hablando de todos los grupos menos de Taburete, pero vamos a hablar. Ve, el último. Y esta vez. Es Antonio Orozco, ¿no? La cara de Willy. La cara de Willy. Yo tampoco sabía quién era, A ver, podría ser cualquiera realmente, porque no suena como. Perdón, no lo digo. No. Es Cepeda, ¿sabéis quién es Cepeda? Sí. Cepeda debe tener más que nosotros también, ¿no? Porque yo también creo que tiene más. Bueno. ¡Negativo! Tiene 0,7 millones de oyentes mensuales. ¿Superáis el fenómeno OT? Esto es muy fuerte. Bueno, el Aitana seguro que no lo bueno, superaba. Pero esto es otro tema. Habéis aprobado porque habéis acertado 2 de 4. Está bueno, muy bien. Estamos ahí en el aprobado raspado. Estáis ahí, estáis ahí. Y la verdad que se está a gusto aquí en tu sofá. Esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Avui, adolescents, i que ara estem parlant amb Taburete. Acabamos de escuchar algunas canciones míticas del Canto del Loco, ¿no? La oreja de Van Gogh. ¿Qué música escuchabais de adolescentes vosotros, que ya no lo sois? ¿Recordáis? Año 2000, sí. ¿Qué? ¿5, 6, 7 erais adolescentes? Yo un poco más tarde, incluso. Bueno, tú yo, sí. ¿Tú? Sí, yo soy el 95. Ah, pues, como yo. Pues casi. ¿De qué día? ¿De qué día? Del 22, del sábado. ¿Ah? ¡Hala! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿Qué escuchabais? ¿Qué escuchábamos? Yo escuchaba mucho, me gustaba mucho The Cooks, me gustaba mucho Arctic Monkeys, pero los Arctic Monkeys anteriores. Toda esa época me pilló a mí. Luego grupos españoles, por supuesto, muchísimo Pereza, Canto del Loco, todo. ¿El Melendi Bueno? El Melendi Bueno, por supuesto. El Melendi Bueno, sí, sí. Yo el bueno creo que es Melendi lo que tendría que hacer para ganarse a todos los fans que ahora prácticamente lo odiamos es volver a hacer un concierto con las canciones. Sí, lo hizo. Caminando. Lo hizo en Madrid. ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Tú te consideras fan? Pero claro, era en Madrid. Lo hizo en Madrid. Más allá del muro para mí, ¿sabes? Pero por lo visto la gente, claro, pues el público más adulto encantado, pero el más joven. Claro, que las conocía. No, claro. Ramón, ven a Barcelona a hacer lo mismo, por favor. Yo, mi grupo, sin duda, de mi infancia. Bueno, tengo muchos, y anteriormente escuchaba más rock tipo Extremoduro y tal, pero yo mi infancia la asocio a Estopa. Estopa. Sí. Estopa. Oh, hombre, Estopa. Súper a favor de que escucharas Estopa, me encanta. Estamos muy contentos, Juliana. A ver, ahora sois vosotros quien tenéis millones de fans. ¿Recordáis el momento en que os dais cuenta de que esto de Taburetes se os ha ido de las manos? Un día que dices, vale, estamos ya en primera división. Sí, siempre lo asociamos a un día, justo. En ¿sí? El primer concierto, nosotros sacamos el disco justo después de verano en Spotify, llevábamos un año como grupo, los lanzamos en Spotify y a partir de ahí lanzamos un concierto en Teatro Barceló, Madrid, pues más o menos grande, de 1.500 personas, sin esperar nada, esperando vender 400 o 500 entradas y de repente en un día, de un día a otro, se llenó entero. O sea, todas las 1.500 en 24 horas se llenó. ¿Recordáis dijimos dónde estabas cuando os anunciaron sí, esto? Sí, yo estaba en casa tranquilamente. Y con el móvil comprobando a ver estaba si estaba de monitor. Yo estaba ahí, trabajaba de monitor entre semana de niños de colegios. ¿Qué dices? ¿Sí? Acabas de ganar a toda Cataluña diciendo que trabajabas de monitor. Pero ¿eh? Es que la gente aquí en Cataluña es muy monitora. ¿Sí? A ver, bueno, depende. Cómo es, bueno, en nuestros ambientes la gente es muy monitora. Muy de Splay, muy de Splay, muy de Scout. Vale, Scout, todo eso. Bueno, sí, esto no era de Scout, era el cole. Pero sí, era de colegios. Y aparte estábamos haciendo una acampada de supervivencia. Era uno de una semana que ibas ahí pues, haciendo cosas para sobrevivir. Y de repente me acuerdo que me llamó mi tío y me dijo, oye, que no sé qué ha pasado, no quedan entradas. Y le dije, esto será un fallo que se ha caído. Y llamé. Se vendían las entradas.
Las entradas se vendían físicas, no se vendían físicas. En tienda de zapatos de unos amigos. En, ¡qué fuerte! O sea, te tenías que ir a por tu entrada a imprimirla y no quedaba. En un día se colapsó la tienda, no le compraron ni un zapato al pobre, pero se llevaron muchas entradas. Mientras tanto en Acapulco llueven guitarras en todo el mundo y el camarero no sirve copas y en los lavabos no. Ahora estáis de gira de vuestro último álbum, ¿no? Madame Ayahuasca. ¿Y ese nombre es para complicar la vida a los presentadores de radio o qué? No, eso es porque, bueno, la verdad que le cogimos cariño a la planta. A la planta, cariño, pero un cariño esporádico tampoco. Es que no creo, Roger no creo que sepa Roger qué significa. No sabe lo que es ayahuasca. O sea, él está un poco fuera. Estoy preguntando. Es una corteza, ¿sabes qué es? Es una corteza psicotrópica. ¿De qué? Es una planta de... Bueno, se mezcla la ayahuasca con la changa, con otra serie de plantas y se hacen un ritual que tiene pues siglos y siglos que se hacen pues en la Amazonas, la zona de Perú sobre todo. Ah, pero aquí no ha llegado, ¿no? Sí, aquí está llegando. Ya ha llegado. ¿Y qué tal la experiencia? Pues la verdad que increíble. Hicimos todos los miembros del grupo, salvo el batería, que va a ser médico y estaba ahí controlando. Un chamán también y fue todo pues... No sé, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Dicen que es muy fuerte. Es posiblemente lo más fuerte, pero sobre todo introspectivo. O sea, claro, para claro, dentro. Sí. No sé, ayuda yo creo a resolver ciertas cosas. Pero bueno, tampoco queremos hacer una apología aquí a los niños que nos escuchen, que esperen un poco. Madame Ayahuasca es un personaje más de todos los que hay en Taburete y es uno más ahí, se tiene que quedar con eso. A ver, el día 6 de julio estáis en el Festival de Cap Roig, sí. ¿Vale? Y hemos hablado un poco del verano, no tendréis verano este año, ¿no? Pero bueno, tenemos un julio tranquilito, julio tranquilo, y luego en agosto tocamos en todos lados, en el Sonorama, bajamos al sur, estemos en Starlight, también en el Puerto Santa María, otro festival, Asturias, no sé, varios pueblos del centro, un poco de todo. Pero sí que es verdad que en verano los grupos trabajáis muchísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vosotros todo el año, pero muchos grupos en verano es cuando hay más trabajo y eso. Hay más ¿no? festivales, hay más fiestas de pueblos también. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos hecho fiestas de pueblos, va a ser la primera vez que las hagamos. ¿Y será gratis la entrada? La entrada es gratis. ¿Qué? Claro. No. ¿Dónde? Vamos a ir. No, es capaz. Pero es barata, entiendo, si usted está de acuerdo. Es más barata, sí. Tampoco son muy caras las entradas de Taburete, o sea que... No lo he mirado, lo siento. No, pero no están. No, aquí para un sitio grande como Madrid y Barcelona son 25 euros, sí. O sea que tampoco es... No es nada. Para lo que sois vosotros, no es nada. Juliana es capaz de cruzar toda España para ir a un concierto gratis. Y pagar AVE, pagar hotel... Pagar lo que sea solo por el concierto gratuito. Es gratis. Claro, soy muy catalana. Te invitamos al concierto que quieras, estás completamente invitado. Pero uno lejos, que cueste, uno de Mamón Cádiz. ¡Nos están combinando! A ver, a principios de mes sacasteis una nueva canción. Aunque estabais escondidas, nacisteis para brillar. Si la historia es un camino, haz el tuyo hasta el final. Entonces todas las mujeres, las que vienen... Es la canción Soñadoras, canción dedicada a la selección española de fútbol femenino. Sí. ¿Se merece más el fútbol femenino? A ver, todo depende también de lo que se invierta, del interés que... Yo creo que a veces está despertando más interés en la gente. ¿No? Se han batido bastantes récords de audiencia, de... No, sí. De audiencia no, de... Coño. Bueno, pero de audiencia que el otro día estaba viendo la gente, fue lo que más se vio en ese momento en el partido de fútbol femenino del Mundial. O sea que lo están haciendo bien, pero también tiene que crear afición joven. O sea, el problema es que... No solo los chicos, las chicas tampoco juegan tanto al fútbol ahora mismo. Entonces, en otros países como Estados Unidos, yo he vivido ahí el fútbol femenino es súper seguido, son las mejores. Más seguido que el masculino. Claro, más que el masculino, pero porque ahí desde el colegio a las niñas les fomentan jugar al fútbol. Al final es hacer deporte y así es como se va a crear la afición, desde abajo. Y yo me pregunto, ¿por qué la canción para el fútbol femenino lo han hecho un grupo de hombres? Porque no hay un grupo de femenino, la verdad que... Tío, Robastés, ¿a dónde estáis cuando os necesitáis? Somos los únicos que la hemos hecho y la hemos hecho porque queríamos hacerla. Yo es que me interesé por el fútbol femenino una vez, hace relativamente poco, que el Barça jugaba contra no sé quién, creo que una Champions, una final de Champions. Sí, contra el Lyon, creo. Y cuando estaban perdiendo 3-0 dije, pues ya ni a prou de veure això, ¿sabes? Basta, prou ya. Yo no quiero ver perder al Barça nunca. A ver, poco a poco, pero sobre todo, esto es un paso, bueno, pues por lo menos... No sé, nosotros aparte estamos comentando
vuestro Instagram y demás cada vez que juega España. Yo la verdad es que estoy viendo todos los partidos, juegan muy bien y no sé, nos gusta mucho hacer himnos. Ya hicimos para la serie española masculina el año pasado, trajo una mierda de suerte, pero este parece que va mejor. A ver, hace unos días os vimos en El Hormiguero. ¿Notáis el cambio de estudio? Con no, nosotros este es más grande. ¿Eh? Mucho mejor este, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. La luz. La luz, más la cercana, temperatura, sí. Los colores, un poco más íntimos. El olor. El olor. El olor es distinto. Es mucho mejor. Pero es verdad que ahí nos pusieron cervecilla en la copa. Eso ¿en serio? Pero yo lo digo, hace falta cerveza. No, la política de la casa dice que no podemos... La radio pública no puede... Política. ¿Quién ha dicho eso, hombre? No, el jefe. O sea, ahí nos pusieron para los invitados un poco de cervecilla aquí en la taza que no se veía. Y aquí agua mineral. A ver, nosotros no tenemos el presupuesto, ya lo ves, del Hormiguero, pero... Por la cerveza, ¿no? Por ejemplo. Nos gusta hacer juegos y hemos preparado un juego. ¿Conocéis el mítico del Hormiguero, culo o codo? Sí, ¿lo sí, conocéis? Sí, sí. Vale, pues lo hemos mejorado y os proponemos hacer silla o taburete. Es muy fácil, vamos a mostrar unas fotos y tenéis que decirnos si es una silla o un taburete. Es ¿vale? súper radiofónico este juego. A ver. Vale, os mostramos. ¿Esto? Una foto. ¿Esto qué es? ¿Una silla? Una silla, hombre. ¿O un taburete? Una silla. Una silla. Vamos a comprobar. ¡Taburete! Pero esto no son taburetes, sí que es taburete. Pero que, a ver. Es una silla. Es un poco silla. Hay taburetes con cuatro pies. ¿Tú sabes qué significa un taburete? Es que no tiene respaldo, ¿verdad? Yo creo que el taburete es sin respaldo. Yo tengo otra teoría. Pues tu teoría es una mierda. Es mentira. Qué gran... Es taburete si las piernas no hacen un ángulo recto. ¿Qué dices? ¿Quién lo ha dicho? Yo. El que es el jefe. A ver, es silla. Esto es taburete, claro, porque los pies silla. No tocan al pero suelo. Pero si tiene respaldo. Pero que tiene... Vale, esto, da igual, pero... Chicos, es taburete. Es taburete. Taburete. Si qué todo aburrido. Va a ser así, me voy. No, si tenéis que dudarlo todo. Sí. Venga, siguiente. Silla o taburete. A ver, tú vas a decir... No, ¿qué dices tú? Esto es un taburete. Esto es una silla, pero como una casa, ¿no? ¿Pero qué diferencia tiene esta con la anterior? Es bajita. Roger, no tienes ni idea. Ay, qué mierda de juego. Esto no parece El Hormiguero. Es que... ¿Silla o taburete? Esto es una silla. Sí o sí. Sí. A ver. Porque lo he visto. Claro. No, lo he visto mal. Es un taburete. Para ti es un taburete, ¿no? Esto. Esto es un taburete. Eso es un híbrido. Es un híbrido. A ver, no. Esto es un taburete. A ver, sois compañeros míos, ¿eh? Aquí y en toda España. No habéis sacado un taburete normal. El de toda la vida, vamos. El sin respaldo. Ese es el taburete de bar. ¿Silla o taburete? Taburete. Esto es en realidad un doble taburete. ¡Wow! Porque están ellos sentados en un taburete. Qué divertido, no puedo parar de reírme. Qué mierda de juego, ¿no? No, el juego estaba bien. Pero tu perspectiva sobre una silla de el ángulo de 90 grados de las piernas. En mi cabeza era espectacular. Una búsqueda continua, un viaje, una morena. Que es tan guapa, que es tan verde, que es tan de verdad. Avui estem parlant amb el Willy i l'Anton, membres de Taburete. Hacemos una pregunta a todo el mundo. ¿Tenéis el móvil encima? ¿Sí, no? Encima de la mesa. ¿Uno? Lo tenía, sí, aquí. Os queremos preguntar cuál es la última canción que habéis escuchado en Spotify, si tenéis Spotify. A ver, ¿tenéis vamos a ver. Spotify? Sirenas de Taburete. No. No nos machacamos. Puto bailarín de Miguel Iglesias. A ver, ¿puedes ponerla en altavoz? Puto bailarín. El amigo este de Cráter. Pero se llama Puto Bailarín. Sí, la canción se llama así. Es un disco nuevo que está escuchando. Te gusta el título, ¿eh? Joan está muy sorprendido. Ahí está Miguel Bailarín. A ver, a lo largo de la semana hemos preguntado a nuestros seguidores en Instagram si tienen alguna pregunta para Taburete. Y esto es La Veu del Poble. La Veu del Poble. Proletariat. Aneu al metro. Ui. Señores de Taburete, aquí no hablamos nosotros, sino que habla el pueblo. La Sophie Soft os pregunta, ¿qué et va aparèixer el concert del dia 14 a Marot, a Mallorca? Aquí t'estimem un munt.
Este... Ya fue Mallorca. ¿Y qué os pareció? Os pregunta. Fue espectacular, pues muy bueno. Aparte era la primera vez que tocábamos en, bueno, pues para la gente allí y la verdad que muy bien. ¿Pero por qué entendéis el mallorquino? Si no lo entiendo ni yo y hablo catalán. ¿Es mallorquín? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mallorquín leído por un retrasado porque me he encasquillado algo entre. Pero a ver si entendéis también esta pregunta de Adrià14M que os pregunta, ¿vosaltres canteu per follar? No. ¿No entendéis? En los inicis, sí, en los inicis era algo que estaba presente. Ahora nos hemos enamorado. ¡Oh! ¡Qué bonito! Arica Montada os pregunta, ¿cuál fue el mayor cambio de rumbo de vuestra vida? Es intensa esta pregunta, ¿tenéis tiempo? Tío. El mayor cambio de rumbo de nuestra vida... Hombre, pues bueno, pues fue Taburete, conocernos, grabar ese disco y en ese momento en el que hemos contado antes que salió el concierto a la venta y se vendió, ahí dijimos, ¡boom! ¿Erais colegas antes? No, nos habíamos conocido el año antes. Yo había conocido a un chico en Barcelona que le enseñó las canciones, o sea, el grupo nace aquí. Uh-huh. Y cuando acaba el verano, Joaquín sí que conocía a Anchón y me lo presenta y eso, pero vamos, nos conocíamos, hicimos amigos cuando empezamos el grupo. ¿Y sois más grupo que amigos o va todo junto? Somos más amigos, sí, amigos pero... que, bueno, también somos grupo. pero veamos que somos un grupo. Pero es lo bonito de Taburete, que somos ocho amigos, sí. Y se disfruta todo mucho más. Jenis García os pregunta, ¿os gusta OT? No lo sigo nada, la verdad. No lo he visto, o sea, no es que me disguste tampoco, pero alguna vez has seguido OT, llevan como 500 ediciones. Alguna vez. Sí, fuimos a verles además y... No, pero usted no... ¿Usted ve OT? No veo OT. Pero además esta última edición todo el mundo decía no que Miki nada, se parecía a ti. Sí, Miki es un gran tipo. Miki vino a cantar... Bueno, ha venido a cantar al concierto de Barcelona. Oh. ¿Colaboración con Miki? Estuvo el viernes con nosotros. Miki y cantando... Es tan majo. Es un gran tipo. Pero vamos... Tiene pues un corazón tapado por sí. Sí, sí. Oh. Gis/Cres os pregunta, ¿estáis de acuerdo que Sirenas es el mejor... ¿Es la mejor canción de la historia? A mí me gustan más otras de Taburete, pero bueno, entiendo. Está muy bien, Sirenas, hombre, hay que decirle que sí. Hay que decir que sí. Y White Class os pregunta: ¿quién es Dron? Dron tiene mucha historia, la verdad. Es como si tú te pones a hacer canciones y le dedicas a tu colega una canción a casa de Dron. Pero yo quiero una explicación seria al respecto. Dron era un tipo, un amigo vuestro. Un amigo nuestro, pero que siempre que cuando cerraba las discotecas, cuando se acababa lo inacabable, cuando ya no quedaba nadie, Dron, íbamos a su casa. ¡Vamos a casa! A casa de Dron. Y eso es lo bonito, ¿no? Algo tan personal. Yo estaba convencidísimo que era un bar. No, se dice en la casa de Dron. Es que ¿quién se llama Dron? No se llama Dron. Ah, vale, un moto, iba a decir. Y yo si tengo un bar algún día le voy a llamar Dron. ¿Dron? Y os pagaré para que vengáis a cantar. David Serra 03 os pregunta, ¿la CUP o Vox? Tenéis que escoger, ¿eh? ¿Sabéis que pues, hombre, que yo tuviera que escoger, yo elegiría Vox también. No pasa nada, no pasa nada. Ahora vienen las preguntas bonus. Arnau Molina 25 os pregunta, ¿a qué huele la luna realmente? ¿A vagina? Dicen que no. Azufre. Oye, ¿cómo estás tú, eh? Lo dicen Arnau Gris en una canción, por eso lo he dicho. Es todo referencia. Huele a azufre, dicen. Sí, dicen, pero no lo sabemos. No hemos estado todavía. Arnau nos hace un chiste que es, ¿podría decir que huele a eau de satélite? ¿O de satélite? Es casi peor que el juego de la silla. Es de Arnau, te lo tenías que decir. Hasta que le voy al Popla. El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. ¿Crees que cuando bailas no se esconde? Estem parlant amb Taburete, Vull Adolescents i Cat. Del 1 al 10, siendo 10 hasta los cojones, ¿cómo de cansados estás ya de esta canción, de Sirenas? No estamos cansados, ¿no? ¿Eh? Y sobre a ver, no, yo por lo menos no me la pongo en casa, no, pero es verdad que sale, o sea, cuando sales al concierto y la gente la canta así, te vuelve a gustar. No, hay canciones de las que Nos cansamos más, que me cansa más, sí. Y tocamos casi todas, pero hay 4 o 5 que no tocamos y eso es porque o 3 o 4 y es así que nos hemos cansado más. Es porque estáis hasta el toto. Pero más que de Sirenas, que es la que más hemos tocado. Pero nunca, porque esta lo revienta. Canta sí, todo el mundo. Claro, es que es eso. No la puedes dejar sin tocar y la reacción te pone tan feliz, te hace pasártelo tan bien. ¿La tocáis de las últimas? No, de las primeras. ¿De las primeras? No, sí, abrimos de las últimas. La nueva canción de... A ver, la semana pasada nos visitó un grupo de música y nos tocaron una versión de esta canción. Vamos a intentar hacerlo bien, ¿de acuerdo? Sé las cantinas, cómo bailan, cómo cantan.
Se han olvidado a que huele la luna. Qué chico. Y en las cantinas como río. Claro, es que tiene la voz modificada con Helio. Yo creo que eso es Arnau. Tiene, ¿no?, Helio en la voz. Sí, ¿cómo lo sabes? Pues porque, a ver, lo habéis que te comentado antes, me lo imaginaba. Ah, claro, es que muy inteligentes no somos. ¿Es Arnau? Sí. Pensaba que era niña de la hipoteca. No. Es que le han cambiado la voz. No, es que lo cantó con esto. Anda, podemos con él. Claro que podéis. Después ahora, jugaremos. Ahora os pero nos volvamos. Arnau Griso. A ver, Arnau y Eric nos comentaron que habían salido de fiesta con vosotros. Uh-huh. ¿Recordáis aquella noche? Sí. En casa alguna de, muy dura. En casa de Dron, acabasteis en casa de Dron. Con la pegatina también estaba. Muy divertida. O sea, no sé, yo la recuerdo. Bueno, yo no acabé saliendo de fiesta. No sé si ustedes luego fueran a algún lugarito. Fuimos, sí, nos llevamos a los de la pegatina, estaban alucinados, porque los llevaba a un piano bar, así muy de señoronas, y no entendían nada. Decían, ¿esto es donde sales tú? Y yo, esto es la hostia, vamos a cantar Nino Bravo todos. O sea. A ver, hablando de cantar, tenéis la guitarra, ¿no? Aquí. Sí. ¿Podemos hacer otro juego, el último ya? Venga. ¿Sí? Venga, sí. Vamos. La cosa es que prepara el helio, Juan. Estoy en ello. ¿Habéis probado alguna vez el helio, el gas? Sí. En el sí. Viena y eso. En el Viena. ¿No? Bueno, antes de la ayahuasca vino el helio. ¿Sí, no? El viaje de helio. A ver, el tema es que como Arnau Griso versionaron una de vuestras canciones, nosotros ya podéis devolver, sí, ¿no?, sí, un poco la prueba. En nuestros inicios cantábamos bastante la de Es Gratis, de cuando ¿sí? no teníamos tanto repertorio y pues la cantábamos. Vale, pues os vamos a dar un poco de helio a los dos. A tocar, ¿no? La guitarra no Es reserva para. Vale, si Willy quiere más, tiene más. Solo con la voz. Sí, esto guitarra. Tienes que. No. Voz y guitarra. Voz y guitarra tenemos aquí ¿vos? Los acordes, desde pero no hace falta. El estribillo, vale. Sí, solo el estribillo. Vamos a repartir aquí las canciones. Estribillo. Ah, que no me he tomado el helio. ¿Quieres un poco? Un poquito, hombre. Pues. Está muy bueno. Está rico, ¿no? Está fresquito. Hasta el fondo. La guitarra le ponemos un poco de micro, grande. Sí, ahora lo vamos a. Más, yo creo que más, ¿eh? Sí. Tenés bueno, que, a ver. Tenéis que tragar un poco más. Sí. A ver. Yo creo que. Sí, sí. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Desde aquí. Yes. Sí, está esto el rato. Ha muerto una taza. Cuidado, Willy. Espabila, que sonreír es gratis. Regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis. Entona esta canción y si no sabes, improvisa. Ya se fue. ¡Bravo! ¡Muy bien! Es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis. Vale, recta final de la entrevista, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Del 1 al 10? Muy bien, ¿sí? Muy buena, sí, bien. Sí, sí. Es el 10, seguro. Está buena. Ahora llega el momento que a lo mejor baja un poco la nota media, ¿no? Sí, pero hemos llegado hasta aquí. Que estamos bueno, pero seguiremos nosotros. Siendo simpáticos, yo creo. Sí, ahora llega el momento chungo, tío. Y amigos. Pero. Interrogatori, moment intens. A ver, pues, es que tampoco es realmente tan chungo, yo creo. Tenéis pero un bueno. mejor amigo ahora, que es esta campanita de aquí. Exacto. Yo ahora voy a haceros una serie de preguntas que se supone que son muy íntimas y tenéis que responder de manera concisa y clara. Si no queréis responder alguna pregunta, tenemos esta campanita que podemos tocar como para eludir la pregunta, ¿vale? Pero hace como entonces, 3 meses que nadie la toca. Exacto, o sea, es un poco... Si queréis, no pasa nada si la tocáis, no, pero... 3 meses. 3 meses que nadie ha tocado la campanita. ¿Cuál es el último en tocarla? Uf, yo qué pues, sé. Pues... ¿Miriam? ¿Miriam Rodríguez? Quizás, no lo sé. No es, lo que me, es que solo me acuerdo de Miriam. Vale, da igual. Bueno, a ver, venga. Es que Roger es enamorado. Es igual. Vale, una cada uno, si os va bien. Vale. Empieza Guillermo. ¿A qué edad te marchaste de casa? Me largué de casa, o así oficialmente ya no vivo en casa, sí. Hace 2 años. Que nos fuimos a vivir juntos. ¿Cuántos años tenías? ¿Con él? Sí. ¡Hala! Pues entonces yo le iba a preguntar a Anton, ¿con quién tenías? Vives? Yo tenía 27, ¿no? 27 hace 2, sí. Cumplo 30, 27. Pero yo ahora vivo con mi padre. Ah, jo, vale. Una pues etapa bonita. Bueno, no pasa nada. Bueno, pasa? A mí me hacía mucha ilusión. Me parecía como mono, ¿no? Vale, da igual. Seguimos, por favor.
Willy, ¿cuántas veces te duchas a la semana? Pues mira, normalmente me ducho a diario, pero les reconozco que a veces soy un poco guarro. Y si no voy a hacer nada y voy a estar en casa viendo fútbol, pues puedo estar dos días sin ducharme perfectamente, claro. No pasa nada. Último libro que has leído, Antón. Sapiens, se llama. Buenísimo. Me quedé en la página 200, pero me gustó mucho. Bueno, coño, 200 está ya bastante avanzado. Algo es algo. Está guapo. Y para Joan, tampoco que no sabe leer. Tampoco leo mucho, pero primer trabajo con el que ganaste dinero. Pues estaba en una agencia de publicidad. ¿Cuánto tiempo pasas en Instagram cada día? Pues según la media, es que te dice, que ya te lo dije. ¿Ya te lo dije? Sí. Pues media hora puedo pasar. Ah, está bien. ¿Qué es lo último que has buscado en Instagram? Y queremos que saques el móvil y nos lo muestres. Tienes que buscarlo. No tengo batería. Pues nos fiaremos de tu palabra. ¿Qué ha sido lo último que busco en Instagram? Yo no me lo pregunto a mí. Puedes decir que no lo sabes. Es que no lo sé ahora mismo. Pues de verdad. Ya está. Perdón, lo siento. Última conversación de WhatsApp que has tenido. Y queremos la última frase. Ni si la has enviado tú, ni si la has recibido, ni la persona. Solo la última frase o el último audio, ojalá sea un audio. ¿Qué he escrito yo? No, que te han enviado. Nosotros no hacemos nuestra película. Pues un amigo de conversación, que no sea de grupo, ¿no? Uh-huh. Sí. Me dice un colega que se llama Mauro, me dice, estoy bloqueado. Mauro, ánimos. Es un tío chungo. ¿Cómo valorarías tu nivel de depilación corporal siendo 0 un recién nacido y 5 la selva amazónica? Un 3. Sí, no me depilo. Pero está tampoco bien. Tengo muchísimo. ¿Cuál es el lugar más raro donde... Está muy mal escrito esto en castellano. ¿Por qué? ¿Cuál es el lugar más raro donde has practicado sexo? Una moto de agua. Para él. Bueno, no pasa nada. Poder responder los dos. Nada, en ningún lado raro así. En la ducha, pero nada es raro así. Willy, ¿pero una moto de agua? Una moto de agua es insuperable, vamos. ¿En una moto de agua? ¿Pero cómo se hace esto? Sí, es imposible. ¿Cómo? Bueno, pues no sé cómo te lo explico. Logísticamente, como posición, todos mirando a las medas. Pero no se mueve mucho. Es que tampoco se creo que es una moto de agua. Una cosa, yo tampoco quiero estropearlo. En una moto de agua. Sí, ya está. Y punto. Ya está. Un Willy de taburete apoyado en una moto de agua. Es que no queremos más. Y por último, ¿cuánto hace de tu última relación sexual? Y podéis responder los dos también. Sí, si queréis. Si queréis, claro. 4 días, 3 días. Bueno, no. En Madrid, cuando estuve en Madrid. Sí, antes de ayer. Sí. Sin moto de agua y sin nada. Sin moto de agua, un coñazo. Hasta aquí el interrogatorio íntimo. Hay demasiado. Taburete, Willy, Antón, muchas gracias, mucha suerte vosotros, en los conciertos. Oh, ¿vamos a ir al concierto de Cabrot, sí o no? Bueno, ¿tenemos entradas? No hay entradas. Las entradas. No hay entradas, ¿no? Sí, sí, quedan. Muy pocas. Pero vamos a comprarlas. ¡Compra ya! ¡Compra! No, es un sitio de verdad espectacular. Bueno, no sé, lo conocéis ya, sí, habéis sí, estado es alguna vez. Bonito. No. Es increíble, la verdad que es muy, muy bonito y... Se hace aquí, entiendo, porque se llama Cam... En Melilla, en el Cabrot de Melilla. Yo sabía que Roche era una palabra catalana. No, y sospechaba se hace en Cadaqués. ¿En serio? En Parafrugel. En Parafrugel, por Palafurgel. ¡Ay, qué mono! ¿Cómo decís Palafurgel? Taburete, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Chao.